Nosotros como adultos, cuando nos dicen, le vas a dar la bienvenida a la gente, no, hermano, que lo haga otro, yo no. Nos da pánico escénico, pues miren los niños. Vamos a despedirlo con ese aplauso bien bonito. Pues... tres números. El árbol de Navidad o árbol navideño es un elemento decorativo típico de la fiesta de Navidad. Tradicionalmente suele emplearse una conífera de hoja perenne, destacando el tipo de abeto o árboles de pino. En la actualidad están muy popularizados los árboles artificiales, de plástico u otros materiales sintéticos. Se decora con adornos como bolitas de colores, de cristal u otros materiales menos frágiles. Luces, estrellas, campanas, lazos, espumillones, guirnaldas u otras decoraciones. Es posible que el primer árbol navideño como se conoce en la actualidad surgiera en Alemania, donde se importó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad. Comenzando así su difusión, a Finlandia llegó en 1800, mientras que Inglaterra lo hizo en 1829, y en el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841, de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Para su decoración se emplea en la actualidad una gran diversidad de objetos y elementos, siendo los más tradicionales. Estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe en que se debe ya la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Esfera, al parecer en un principio
San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, representando con ella las tentaciones. Hoy día se acostumbra a colocar bolas o esferas, en algunas regiones también llamadas bambalinas o chirimbolos, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Lazos. Siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias y personas alrededor de dones que se desean dar y recibir. Luces, en un principio velas, representan la luz de Cristo. Uno, dos, tres. Por la participación de estos pequeños en este programa. En esta noche yo sí quisiera hacer un comentario. Hoy nos da gusto que el presidente municipal tiene a sus invitados, indudablemente el pueblo que está aquí presente. Pero lo más importante es la unidad que se da con las autoridades de cualquier índole. Hoy nos acompaña el padre Mariano, un cura que realmente también es un líder, ¿sí? Y que todo el mundo lo aprecia, lo quiere, y que nos da gusto porque en otros lugares como que el presidente por un lado y el cura por otro. Hoy nos da gusto que esté con nosotros. Un reconocimiento y un aplauso, por favor, para el padre Mariano, que hoy está aquí con nosotros. Qué bueno que el maestro Timoteo Arce ha logrado esta unión. Ay, no, padre, así no, recuerde que Cruz Azul se ve mejor, ¿eh? Ok. Bueno, pues, mis amigos, vamos a seguir con la alegría. Esta noche es una noche de fiesta. Y también con el árbol que está ahí, pues es un árbol lleno de ilusiones. La ilusión, la fe. Demos el aplauso bien fuerte y bien bonito, porque ellos vienen a deleitarnos en estos momentos con villancicos, así que preparados todos, porque vamos a seguir disfrutando de la magia de la Navidad.
aquí están con nosotros. Y lo más importante, fíjense, lo que se ha logrado, que los maestros, o sea, no tiene que ser de mañana, miren, estamos de noche y los maestros están aquí con nosotros. ¿Esto por qué? Por un equipo fuerte y grande que se ha hecho entre el presidente municipal y la comunidad educativa. Qué bueno que en Cuzamala se está trabajando, pero el aplauso lo quieren escuchar más fuerte, mis amigos. Maestro, por favor. Licenciado Benito Juárez, del grupo de segundo A, La Pastorela, La Navidad y El Diablo Loco. Ya se imaginarán cómo va a estar esto, ¿verdad? Con este diablito. Bueno, invito a todos ustedes que guarden un poquito de silencio porque los actores que trajimos son de Televisa. Son buenos actorazos, nos cobraron mucho estos actores. Viene toda una gama de artistas
hoy, esta noche. Y así vamos a iniciar. ¿Cómo está esta hermosa gente? ¡Ya llegó la Navidad! ¡Bartolo! 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 ¡Ya llegó la Navidad! ¿Qué tienes? ¡Ah, sí, sí, ya te entendí!